aquí está la gran carrera. Ey, ¿por qué no trajiste las cosas? ¿Tú por qué no trajiste las cosas? Tengo una gran idea. Uy. ¿Qué pasa? Uy, tenemos que doblar. Ja, 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 ja. Listo, hasta pronto, manitas. ¡Ah! Ups. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hey! ¡Golapi es el ganador! Happy Tree Friends en... Carne para la cena. Esta semana, Lifty Shifty y Lampy estarán aquí. Jejeje, tengo hambre, que... Ay, ¿cuándo compramos comida? ¡Hasta pronto! ¡No, vuelvan aquí! ¡Auch! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, bueno, estoy bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¿Dónde estoy sentado? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Se venden salchichas! ¡Está muy rico! Pero hay como algo raro. ¡Fin! Bueno, chicos, espero que les haya gustado el fandub. Y no olviden de suscribirse, darle like y comentar, compartirlo y varias cosas más. Bueno, antes de terminar, les quiero hacer una pregunta media rara. ¿Saben cómo descubrir si algo tiene copyright o no tiene copyright? Por ejemplo, yo quería hacer un fandub de Tom y Jerry, pero no sé si tiene copyright o no, y como ya en un video dije que tenía muchos problemas con mi copyright yo, bueno, entonces quiero saber si Tom y Jerry tiene copyright o no, porque si tiene copyright va a ser un lío y no voy a poder subir el video porque me lo van a denunciar y me voy a quedar sin canal. Entonces, mi pregunta era si ustedes saben cómo descubrir si tal cosa tiene copyright. Si tal cosa tiene copyright o no. Por ejemplo, yo quiero que ustedes averigüen. Bueno, no, mentira. Yo quiero averiguar, pero quiero que ustedes me digan cómo. Si Tom y Jerry tiene copyright. Porque si no, no voy a poder subir el video de Tom y Jerry. Bueno. Pero hasta la próxima. ¡Chao!